Tal y como estaba previsto, este miércoles se continuó desarrollando la vacunación voluntaria contra el COVID-19 con el inoculante Covishield donado por la Organización Mundial de la Salud a través del mecanismo COVAX. Las personas que se están inmunizando son las de 45 años en adelante y para este jueves, según la vocera del gobierno y vicepresidenta de Nicaragua, la Covishield se aplicará en el Distrito 3 y 5 de Managua y en el municipio de Condega, departamento de Estelí, se aplicará en el Hospital Primario de Condega Ada María López a las 7 de la mañana. Asimismo, en el municipio de Pueblo Nuevo, en el Hospital Primario de Pueblo Nuevo y en el Centro de Salud Leonel Rugama. También en el Puesto de Salud Oscar Gámez y en la Casa para Personas con Necesidades Especiales. A las 7 de la mañana, primera dosis, y en Estelí municipio también, en el Centro de Salud Oscar Gámez, a las 7, primera dosis, y en la Casa para Personas con Necesidades Especiales a las 7 de la mañana. Siempre agradecido a Dios y agradecido a los mecanismos que han hecho posible que lleguen estas vacunas que son inmediatamente entregadas para servir a nuestro pueblo, cuidando, protegiendo y promoviendo salud y haciendo nuestra parte. Es decir, vacunarnos en primer lugar y luego cumplir con las medidas, seguir cumpliendo con todas las medidas. En cuanto a la vacunación contra la influenza, la vocera del gobierno dijo que ya van con la tercera jornada y explicó cómo avanza esta inmunización. Y en cuanto a influenza, vamos en el segundo día de la campaña de vacunación con 17.500 dosis aplicadas, ya un cumplimiento del 10% sobre el total de dosis, que es de 175.000 en esta tercera campaña del año 2021, Energía Victoriosa, de vacunación protectora contra la influenza. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.